Muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de lo que es su programa acá desde CDCAP Quetzaltenango. El día de hoy tenemos una deliciosa, muy rica y fácil receta que ustedes no se van a resistir y la van a hacer. Ahí van a ver, ante todo, la seguridad. Vamos a colocarnos nuestra careta. El día de hoy, como ya ustedes lo pudieron ver, el día de hoy tenemos nuestra salchicha, nuestra cordón, ¿verdad? Es una salchicha con una masa deliciosa, muy fácil de hacer, a base de harina de trigo y harina de maíz. Por eso el nombre de corn dog. Bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a estar el día de hoy muy bien acompañados. Y vamos a ver, tenemos una persona que desde el inicio de estos programas estuvo con nosotros, y el día de hoy, gracias a Dios, retoma y lo tenemos acá con nosotros, y que es nuestro compañero y buen amigo. Le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Cahués, que el día de hoy está con nosotros. Mauricio, muy buenos días a cada uno de ustedes. La verdad es que es de mucha alegría el estar de nuevamente en casa. Pues gracias a Dios nos tomamos unas bonitas vacaciones, Vacacionzotas, diría yo. Bahamas. Eso. Fuimos a conocer varios lugares. Pero pues a Dios gracias. Estuviste por España, dice. Sí, España, Italia. Eso. Pero allá en la plazuela, España. Fuimos a muchos lugares, ¿verdad? Muchos lugares, qué bueno. Sí, por supuesto. Pero a Dios gracias, hoy estamos de vuelta acá en lo que es nuestra casa, CDCAP, Molino Excelsior, anteriormente, Molino Modernos. Y pues obviamente con el gusto de poder compartir con ustedes, ¿verdad? Y sí que todo lo que se ha estado trabajando acá en el CDCAP, pues obviamente ha sido con la intención de que usted, obviamente en casa, pueda trabajar todos estos productos. Recuérdense que pues en algún momento tenemos algún antojo, un deseo de un postre, de un pastelito, de un pan. Y pues creo que Erika ha compartido mucho material, muchos productos, que obviamente usted los ha puesto en práctica, y pues los resultados han sido muy buenos. Esperamos que el día de hoy lo que vamos a trabajar pues también sea de su agrado, ¿verdad? Y que obviamente usted lo pueda poner en práctica. Recuérdense que los niños en este tiempo necesitan distraerlos, necesitamos motivarlos y todo ello, ¿verdad? Y con que usted les prepara estas deliciosas salchichas, estos cornos, pues ellos van a quedar muy encantados. Eric, gracias por la bienvenida, y pues aquí estamos. Excelente, Mauricio, y vamos a platicar de las harinas. ¿Con qué harinas vamos a trabajar hoy, Mauricio? Bueno, prácticamente vamos a trabajar con la línea de harinas suaves. Dentro de ellas podemos mencionar nuestras harinas líderes. En este caso de la región del suroccidente, tenemos lo que es harina León, tenemos la harina Oso Blanco, San Rafael, y también tenemos nuestra harina Sol Suave. Para las personas que, y los clientes que nos están viendo en el otro lado del país, pudiéramos hablar del oriente y norte. Nuestras harinas son Gallo Azul, Rendidora, obviamente, y pues también Sol Suave. Esa es la línea de harinas que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Para darle, obviamente, las características al producto, pues nos vamos a apoyar haciendo una mezcla de harinas. En este caso vamos a trabajar con otro producto que también la empresa pone a su disposición, y que obviamente esto lo podemos encontrar en una tienda de barrio, en un supermercado, ¿verdad? Y lo que es una harina de maíz, si lo pudiéramos enfocar acá, por favor, tenemos nuestra marca de Comar. Es más, nos vamos a acercar para poder tener una bonita toma. Algo muy importante, Mauricio, es que este tipo de harina de maíz la hacen acá en Shela, ¿verdad? Sí, por supuesto, acá en el occidente, como decíamos al inicio, anteriormente, Molino Excelsior,
prácticamente procesa lo que es maíz y específicamente tenemos este producto hecho acá en Quetzaltenango. También, exacto, a nivel afuera de nuestras fronteras también tenemos molinos que también hacen maíz, ¿verdad, Mauricio? Sí, en El Salvador también tenemos otra planta de producción que también produce lo que es esta línea de harinas de maíz. Recuérdense que Molinos Modernos no solamente produce harinas de trigo, produce harinas de maíz y obviamente las premezclas que ustedes han estado trabajando constantemente. Entonces, prácticamente hay una línea de productos que obviamente está a su disposición para que ustedes puedan hacer maravillas en ella. Perfecto, Mauricio, muy bien, muchas gracias. Y vamos, algo muy importante es que usted comparta este en vivo que el día de hoy estamos elaborando. Un poco más de 300 personas estamos viendo ahí que ya están. Vamos a empezar con los saludos. Y venga, se nos vienen cursos muy de niños. La semana pasada estuvimos saludando a los niños y todo. El día de hoy, un producto dedicado a ellos, a los peques de la casa. Y en septiembre, solo para que vean, vamos a hacer panes dulces, conchitas, pero con figuras, ¿sí? De animalitos, de ositos, de bueno, ahí hay tortugas, ¿verdad? Vamos a estar haciendo ahí tortuguitas. Se nos viene también el curso de cupcakes y vamos a decorar con fondant. No lo hemos hecho y vamos a decorar con fondant y nos vamos a divertir ahí como cuando éramos niños, Mauricio, y jugábamos plasticina, ¿verdad? Sí, por supuesto, esa variedad que obviamente tenemos para estos siguientes cursos es muy atractivo. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un ratito, a los niños los tenemos que motivar, los tenemos que involucrar en cosas creativas y en este caso la decoración de los cupcakes con fondant pues va a ser un atractivo para ellos, ¿verdad? Entonces, la invitación es para que ustedes no se pierdan estos enlaces, estos en vivo, para que ustedes puedan tener acceso a todo este material que la empresa está poniendo a su disposición, ¿verdad? Así es de que, Eric, ¿nos decís con qué continuamos? Muy bien, nos vamos de lleno a la formulación. Y bueno, si usted en casa, yo posteé lo que es la formulación y ya fue, digamos en Facebook postearon la formulación. Si usted hoy tiene sus ingredientes a la mano, además le doy unos minutillos para que vaya a traer sus ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar, Mauricio? Tenemos acá ya nuestros ingredientes pesados, obviamente por tiempo, ¿verdad? Hemos pesado acá lo que es nuestra harina suave y en este caso la marca que vamos a utilizar es la Oso Blanco. Tenemos acá nuestra harina de maíz o nuestra cémola, ¿verdad? Nuestra cémolita. Tenemos acá leche líquida, huevo, agua, aceite, polvo de hornear muy importante para que podamos tener crunch en el producto. Y obviamente, lo que nos da el toque de sabor, la sal, ¿verdad? Entonces, la fórmula ya está posteada. Vamos a trabajar específicamente lo que es una libra, ¿verdad? En total, vamos a trabajar una libra. Obviamente, hemos dividido la fórmula en las cantidades necesarias. Tenemos 12 onzas de harina suave. Tenemos 4 onzas de sémola, ¿verdad? O de harina de maíz. Leche líquida son 10 onzas, de huevo tenemos 6 onzas, de agua 3 onzas, de agua son 4 onzas, de aceite 3 onzas y por supuesto de polvo de hornear 0.50, es decir media onza, y de sal 0.25, podríamos decir que es un cuarto de onza, ¿verdad? Esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Y pues lo tenemos ahí en pantalla, corroborando datos, ¿verdad? Vamos a volver a repetir la fórmula para que ustedes puedan estar bien seguros.
Tenemos harina suave 12 onzas, harina de maíz 4 onzas, leche líquida 10 onzas, huevos 6 onzas, agua 4 onzas, aceite 3 onzas, polvo de hornear 0.50 de onza, sal 0.25. Obviamente con esta formulación nosotros vamos a elaborar estos productos y déjeme decirle que pues el procedimiento literalmente es sencillo, ¿verdad? No es necesario en este caso que podamos contar con un equipo sofisticado para poder trabajar. En el procedimiento podemos ver que, si podemos enfocar ahí el procedimiento, por favor, podemos ver que dice mezclar en un recipiente, ¿verdad? Entonces las opciones son trabajarlo a mano directamente o nos podemos apoyar con una licuadora. Eso nos permite desde un principio poder ver el hecho de que esto es un producto literalmente fácil y sencillo para poderlo trabajar, ¿verdad? En este caso nos vamos a apoyar con licuadora líquida. Así es. Bueno, miren, ya obtuvimos y ya pudimos ver la formulación para que usted le dé un pantallazo ahí, una captura de pantalla, para que a la hora de que usted esté trabajando no haya ningún problema. Ahí tiene la formulación, tiene el procedimiento. Y bueno, yo acá tengo una bonita licuadora. Vamos a estar trabajando con licuadora. La fórmula dice batida a velocidad alta con el globo o en la licuadora. Cuando usted lo trabaja con batidora a velocidad alta, tiene que dejar un tiempo reposar, ¿sí? Lo tiene que dejar por lo menos un tiempecito para que no le dé problema a la hora de que esté en la fritura, digamos, en la grasa, y no le acumule aire, ¿verdad? Entonces ese tiempo de reposo que le va a dar, lo que hace es que todo ese aire va saliendo y bueno, listo, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a trabajar con licuadora. Ya voy a traer su licuadora. Vaya a traerla ahorita, su licuadora. Vaya a traer sus ingredientes. Y bueno, esto está muy fácil de hacer. Usted lo puede hacer con los chicos, con los niños. Ah, muy importante. Y hay que ir a comprar o hay que ir a traer, si tiene ahí en el refri, vaya y saque unas cuantas salchichitas, porque se nos viene este curso y ya lo tenemos acá bien rico. Miren, esto es para irse. Ya viene septiembre, ahí en las ferias hay de esto. Miren qué rico. Yo creo que, Mauricio, ¿qué decir si empezamos con la degustación hoy? Esto es una delicia y de veras que parecemos acá que no nos vamos a resistir a esta delicia, Mauricio. Sí, yo creía que sí, la verdad es que el producto se ve muy, muy atractivo. ¿Quién se resiste a esto? ¿Verdad? ¿No? Entonces yo creía que sí, nos vamos a adelantar a la degustación. Tenemos la gran ventaja de que podemos acceder a esto, ¿verdad? Pero obviamente queremos también que ustedes puedan sentir ese deseo de querer hacer estos productos, ¿verdad? Obviamente decíamos, para poder darles ese gustito a los niños, y obviamente sabemos de que hay muchas personas mayores también que les gusta esta clase de productos, ¿verdad? Entonces, pues espero que usted allá en su casa ya tenga listo todos sus ingredientes para que podamos trabajar de la mano, ¿verdad? Para que podamos trabajar de la mano, obviamente. Está posteada la formulación, el procedimiento, ¿verdad? Como para que no lo podamos perder, ¿verdad? Así que los invito, ¿verdad? A que, pues, manos a la obra, podamos hacer lo que tenemos fijo para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿empezamos? Muy bien, vamos a empezar y de lleno vamos a conectar nuestra batidora. Vamos a ir acá. Ya tenemos la batidora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar los ingredientes líquidos. Leche, huevo,
agua. ¿Qué otro ingrediente líquido hay? El aceite. Muy bien, vamos a agregar el aceite. A ver. Y los ingredientes secos. Tenemos ingredientes secos. Harina, cébola. Vamos a agregar también lo que es el polvo de hornear. Ah, bueno, y hay un ingrediente que va con los líquidos, que es la sal. Me gusta echarlo con la sal porque puede diluirse un poquito, ¿verdad? Porque a veces hay sal que es muy granulada. Entonces, pudiéramos ahí hacer que ella se hidrate un poco. Y bueno, listo, ¿verdad? ¿Mande? Vamos a mezclar, muy bien. Tenemos la mezcla acá. Vamos a mezclar. Acá tenemos los ingredientes secos, todavía no lo hemos integrado. Vamos a venir y vamos a... Bueno, listo, ya tenemos nuestra mezcla. Pueden ver ustedes ahí, tenemos la mezcla de ingredientes líquidos. Vamos a venir y vamos a agregar nuestros ingredientes secos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos despacio y vamos a hacerlo por partes. No lo vamos a hacer de una vez todo, porque si no la batidora puede que no funcione, ¿verdad? Entonces, miren, le voy a agregar un, ¿qué? ¿60%? Aproximadamente. Aproximadamente. Igual, lo pongo en velocidad baja. Y ahí vamos, vamos, ¿ya? Muy bien, ya te empiezo a hacer mi esto... Es más o menos parecido a hacer una mezcla de panqueques. Una mezcla de panqueques. Y bueno, ahí van a ver ustedes. Terminamos de integrar nuestros ingredientes. Ya saben, antes de empezar todo proceso para alimentos, tienen que tener ustedes bien lavaditas las manos y todas las BPMs. Vamos a ir mezclando con una paletilla, vamos a ver si traemos una paletilla y vamos a mezclar, ok, porque les digo que la mezcla es un poco consistente, entonces hay que mezclarla y ayudar a la batidora, si no, lo que va a pasar es que se va a arruinar la batidora, ¿verdad? Vamos a dar unos saludos. Mauricio, ¿qué dices si nos vamos con los saludos? Y en lo que yo termino esto, vamos a saludar a todos. Por favor, ahí Aura Pozuelo ya dice, ya listo con los ingredientes. A ver, Aura, vamos a darle ahí con los ingredientes. Sí, por supuesto, también mandamos un saludo muy especial a Jokis Linda, Jamie Orozco, Miriam del Carmen Chabat Franco, Blanca Alfaro, dice esa harina de maíz o cémola, ¿qué diferencia hay? Muy bonita y muy buena pregunta. Déjeme decirle que la cémola de maíz, la característica es de que está un poquito más granulada directamente que la harina de maíz. Obviamente, con la harina de maíz que nosotros presentamos hace un rato, es la que nosotros, no tanto nosotros, sino las amas de casa utilizan como para hacer tortillas, ¿verdad? Esta es la harina de maíz. La cémola, como les decía, es un poquito más granulada, ¿verdad? Que obviamente nos va a ayudar a que podamos tener características diferentes
en nuestro producto el día de hoy, ¿verdad? Entonces, nuestra sugerencia es que podamos trabajar con harina de maíz. Obviamente es un producto que lo vamos a encontrar de una forma mucho más inmediata, ¿verdad? Entonces, con esto prácticamente le damos respuesta a la pregunta que nos hacían en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, los saludos, seguimos, ¿verdad? Dice para Wendy Solares de Contreras, ¿verdad? Que en esta ocasión está nos está acompañando. Tenemos a Cari Monterroso, Sacanchot, algo así es, Isabel. No está, no se le ve bien. A Marlene de León, Telma Bog, Gaby de León. Leticia Silvestre dice saludos Chef Eric desde San Miguel Petapa. Tenemos a Salvador Tabelán, dice saludos profesor Eric Mazariegos y Mauricio Cahués. Muchísimas gracias a los clientes, ¿verdad? Que se están ya reportando, y obviamente un saludo especial para cada uno de ustedes. Sandy Guzmán, los saluda también. Susana Elizabeth Anguiano dice una consulta, ¿cuál es la harina de maíz? Volvemos a mencionar, la harina de maíz es la harina del comal que usted en su momento ha utilizado para lo que es la elaboración de tortillas de maíz, obviamente, ¿verdad? Clau Figueroa, saludos, profe. Mónica Salazar, van a compartir los ingredientes, no alcancé a apuntar, por supuesto, la fórmula está posteada juntamente con el procedimiento para que usted no se pueda perder ningún detalle de lo que se está trabajando. Los tres angelitos, saludos, saludos atentos, deliciosa receta. Dice Xiomara Vázquez, le recomendamos harina del comal, ¿verdad? Que es en harinas de maíz la mejor que usted puede encontrar en el camino, ¿verdad? Dice Abigail Carán Reynoso, la sémola es la que se usa para la pizza, por supuesto. Es sémola que obviamente, ¿verdad? Si nos ponemos a pesar bien, esto en la pizza le da un crunch diferente, un sabor distinto a la masa de la pizza, que aquí tenemos precisamente lo que es nuestra sémola, ¿verdad? Si ustedes pueden ver el enfoque, también es un poquito más granulado, ¿verdad? Esto es lo que directamente nosotros utilizamos en la formulación para la pizza. Nos estamos apoyando en esta formulación para darle un crunch especial a nuestro producto, ¿verdad? Entonces, tenemos harina de maíz y obviamente crunch. Eric, ¿continuamos? Sí, vamos a continuar. Yo continúo con esto. Aquí no he mezclado más de lo que... porque hace mucha bulla esto. Entonces, vamos a seguir mezclando. Y de veras, agradecemos a todos por ahí. Sus saludos, Sino Colugo, dice Paula Cordero, Juan Mamena, bueno, hay varios que están por ahí. Y vamos a mezclar. Y ya casi está nuestra mezcla. Vamos a ustedes, a la hora que ustedes lo estén elaborando. Forma, nosotros estamos haciendo una libra. Con una libra nos salen cantidad de salchichas. Bueno, pero ustedes ya van a ir viendo. A ver, necesito y quiero preguntarles, y necesito que ustedes me indiquen quiénes están trabajando ahorita con nosotros el paso a paso, nuestras core dog. A ver, quiénes están con nosotros, que nos digan, bueno. Tenemos 104 comentarios, pero bueno, ahorita vamos desde ahorita vamos a leer quiénes están con nosotros haciendo el paso a paso. Vamos a ver, saludos para Ariel Marielos Gómez, dice, felicidades, buenísima receta, una pregunta, ¿se puede utilizar X cantidad de... Bueno, algo muy importante acá es que no... ¿dónde está? Acá está. Del comal, ¿sí? Y si ustedes ven acá, dice molinos modernos, ¿sí? Esta es la mejor que hay en el mercado, ¿verdad? Hay otras marcas, se podría decir, pero no, usted use lo mejor, si no, no le va a quedar las salchichas. Van a salir unas salchichas algo
feitas si usted usa de otra marca, ¿verdad? Entonces vamos con Del Comal, que es nuestra harina de maíz líder acá en Guatemala y en toda la región, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, dice. Dice ahí Mari Carmen García, dice yo, dice, o sea, estamos haciendo las salchichitas, muy bien. Marieli de León, también, Marieli de León, Katy Orozco dice saludos. Katy Orozco dice Robles Heidi también está trabajando, Andrea Delgado también está trabajando. Bueno, hay varias personas que están trabajando ahorita y eso, miren, un aplauso para ustedes, 100 puntos y van a ver, ustedes van a degustar el día de hoy salchichitas cordón con nosotros, o sea que vamos a, no, hoy no vamos a tener solo nosotros la degustación, yo creo que allá en casa varias personas ya lo están elaborando y bueno, esto, de eso se trata, ¿verdad? Casi 400 personas que nos están viendo, saludos para todos ustedes, compartan la receta, no se queden con la receta, no, hombre, no hay, hay que compartir y máxime estas recetas que son bien, bien fáciles de hacer y bueno, vamos a seguir ahí con Hilda Juárez, dice, ya lo estoy haciendo de refa, dice, bueno, ya va, ya viene la refa, Mauricio. Sí, por supuesto, estamos en las 10 de la mañana con 33 minutos, es un buen momento, es un buen momento para poder preparar estas deliciosas formulaciones, ¿verdad? Y pues, si ustedes se han dado cuenta, no hemos tenido necesidad de hacer un trabajo muy fuerte, un trabajo pesado, sino que simplemente mezclar nuestros ingredientes. En el procedimiento veíamos la opción de poderlo trabajar, bien sea en una batidora, lo podemos trabajar a mano o en una licuadora, ¿verdad? Entonces la opción es que usted lo trabaje en casa, su licuadora, o lo puede hacer a mano, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay muchas personas que nos están sintonizando, ¿verdad? Así que un saludo muy especial a cada uno de ellos. A Sandra Araceli Paredes Estrada, dice saludos desde México. Un saludo para nuestros hermanos de la República de México. A Evelyn Velázquez, Carmen de León. A Andrés Pot, dice excelente receta. Nati Herrera, yo estoy en Amatitlán y se escucha muy bien desde el trabajo, no la culpamos, ¿verdad? Y esto es lo bonito, ¿verdad? Que pues al final de cuentas el podernos la pasar muy bien. Exacto, ¿no? Y miren, esto está buenísimo. Algo que sí les quiero decir es que pueden mezclar ustedes todo al principio y luego dividirlo en dos mejor, porque la licuadora aquí ya se me iba a quemar esto, porque como es demasiada y es algo espesa la masa, no aguantaba al principio, pero bueno, ahorita ya voy colocándolo. Miren esto, así queda. Y que no queden grumos, ¿verdad? Al principio me estaban quedando unos grumos ahí, unos grumos más o menos así como estos. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es volver a pasarlo a la licuadora y ya agregarlo a esto, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero a los que están ahorita haciendo el paso a paso, si hay dudas, díganos. Si no lo está haciendo, si hay dudas, también díganos. Dice, ¿podría enfocar de más lejos para ver el procedimiento? Gracias. Ah, bueno, vamos a ver el procedimiento. Lo que pasa es que si no, ya no nos oyen con la careta y ya algo lejos, ya después nos van a decir que miran el procedimiento, pero no nos oyen, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a ver eso, ¿verdad? Hilda Raimundo dice, gracias por compartir. ¿Cuándo checas rellenas? Dice, bueno, las checas ya las hicimos.
Lo que podemos hacer, le voy a dar un ahí sí que un tip, es hasta arriba, digamos, en el Facebook, se van los videos y hasta arriba está la receta de checas rellenas. Hicimos con frijol, con jalea, con queso, ala, ya me dio hambre otra vez, ¿verdad? Entonces, pero el día de hoy estamos haciendo corn dog, ¿verdad? Que son salchichas no empanizadas, son cubiertas con una masa crocantita, suavecita, la sémola le da una cierta crocancia, y si no tienen sémola, con harina de maíz también le va a dar ese cierta saborcito a maíz, que es bien rico también, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto, así que tomar en cuenta todo, así que todas estas sugerencias que estamos compartiendo, la manera de que lo que usted haga, pues lo haga con la mayor facilidad posible, ¿verdad? Y ante todo, el deseo de querer hacerlo. Estaba viendo algunos comentarios y nos dice Eli que para que no se arruine la licuadora, que si se puede trabajar en una batidora. Obviamente, sí se puede trabajar en una batidora, ¿verdad? Lo importante es que en el proceso darle el tiempo que sugerías al principio, darle un tiempo prudencial de reposo a manera de poderle sacar el aire que una batidora acumula en los productos que nosotros hacemos en ella, ¿verdad? Así de que sí se puede hacer, porque la opción es trabajar a mano, una batidora de mano, una batidora semi-líquida. Partes, ¿verdad? Para que la misma no se arruine, ¿verdad? Dice Vero Hernández, para que no se arruine la licuadora, ¿consideran que es mejor en la batidora? Las opciones están. ¿Cómo se sienta usted cómoda? Es lo que a nosotros nos interesa al final. Definitivamente, y el día de hoy quisimos trabajar con la licuadora porque, bueno, gracias a Dios en los hogares promedio, la licuadora, hijo, todos tenemos para los frijolitos, para los recados, para el banano con leche, ah, qué rico, banano con leche, bueno, y para todo, ¿verdad? Pero, no hombre, no se arruina, miren, de veras, esta ayer estuvo dándole ahí, haciendo todos estos, y no se arruina. Lo que pasa es que hay que hacerlo por partes. Miren, ahorita yo ya lo hice por partes, al principio lo hice todo junto para que se mezclara, pero ahorita miren, esta es la última parte, ya la tengo, listo. Y acá está nuestra primera parte, también lista, y bueno, o sea que es cuestión de que le agarremos el tono ahí a todo. Y mire, Mauricio, ya estamos, hombre, mira, aquí ya, listo, ¿eh? Una buena textura que podemos tener en ella, ¿verdad? No hay grumos, una textura fina, listos y listos, ¿verdad? Claro. Bueno, sí. Vamos entonces a hacer el proceso. ¿Qué me puedes decir, Mauricio? Y una de las preguntas que nos dicen acá es, ¿con qué vamos a freír? ¿Con manteca? ¿Con aceite? ¿Con margarina? ¿Con qué tipo de grasa, Mauricio? Nosotros, pues obviamente, recomendamos que podamos freír con manteca. El estado sólido de la misma nos permite hacer una película en nuestros productos que no van a permitir la absorción de grasa, ¿verdad? Y que los mismos van a quedar menos pesados, más livianos, pero obviamente no van a absorber grasa y van a quedar mucho mejor, ¿verdad? Entonces la recomendación directamente es que podamos freír con manteca, ¿verdad? Dándole lectura a los comentarios, veíamos que Telma Bog nos dice, ¿va? Si no se ocupa toda la mezcla, ¿se puede guardar? ¿Y cuánto tiempo dura? Esto es muy importante y una muy buena pregunta. Tomemos en cuenta que todo lo que nosotros hacemos y que la misma lleva polvo de hornear, debemos de trabajarlo al instante, ¿verdad? El tiempo de vida de un producto con polvo de hornear se acorta. Lo que podríamos hacer en algún momento es separar determinada cantidad, a ella no agregarle polvo de hornear y reservarla para el día de mañana, ya que el polvo de hornear en contacto con la humedad
obviamente se empieza a activar desde el inicio, ¿verdad? Entonces llega un punto en que la misma caduca, el tiempo de vida termina y automáticamente nuestra mezcla empieza a perder propiedades. Entonces lo ideal sería que si usted va a preparar la libra que hemos trabajado el día de hoy, pueda hacer separación de partes iguales y obviamente a cada una de ellas poderle colocar su polvo de hornear para poderla tener lista en el momento que se requiere, ¿verdad? Estamos en espera de que nuestra grasa pueda llegar a su punto. Ojo, en los procedimientos creo que tenemos ahí una temperatura necesaria para poder freír. Toda fritura debemos de tener una temperatura necesaria de 160 a 170 grados centígrados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que vamos a querer es un cocimiento, no que los mismos se puedan arrebatar, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que si la temperatura es muy fuerte, al nada más ingresar los productos empiezan a tomar una coloración mucho más rápido de la corteza. Y ojo, decimos nosotros, ya está, sacamos los productos de la fritura y cuando nos damos cuenta le hace falta cocimiento por dentro. Entonces, por favor, tomemos este consejo y esa sugerencia, que lo ideal es poder freír a una temperatura de 160 a 170 grados centígrados para que podamos tener un buen cocimiento. ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. Saludos ahí a Katy Morales, dice, bueno, vamos a hacerlo por partes. Ahí dice, a mí también se me iba a fundir la licuadora, dice, y una, ahí sí que, no, ánimo, tranquilos, que no panda el cúnico, dirían por ahí. Lo que tenemos que hacer es parte por parte, ¿verdad? Parte por parte, y miren, ya salió, y bueno, ya podemos ver qué tenemos acá. Ya nuestras salchichitas listas, ya están listas para ellas ir a la mezcla y a la fritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos salchichas del tipo larguitas, más largas, delgadas. Tenemos salchichas un poco más gorditas, más cortas. Tenemos las regulares, que son las normalitas. Estas valen, creo que, ¿cuánto valen? Como 50 centavos en la tienda. Ahí saludos a los de las tiendas, a los chinos de las tiendas. Y bueno, vamos a también las tipo cóctel, ¿verdad? Una delicia. Estas son más o menos estas, miren. Vean esto. ¡Hala, qué rico! ya quiero yo dar el empezar con la degustación. Y bueno, vamos a seguir saludando a todos por ahí. Normita dice, saludos para Normita, Chiqui Fuentes. Dice, ¿ustedes qué utilizaron? ¿Harina de maíz o sémola? De hecho, el día de ayer estuvimos trabajando con las dos. Sémola de maíz y con harina de maíz. Cualquiera de las dos. Ahora, la diferencia, como decía Mauricio, es que cuando usted utiliza la sémola de maíz, le va a dar una crocancia a nuestra salchichita, a nuestro corn dog, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Es cuestión de gusto. Yo le voy a decir algo. Si tiene sémola de maíz, hágalo con sémola de maíz y va a ver que le sale muy, muy rico. Si no tiene sémola de maíz, tiene usted la harina de maíz. Seguro tiene ahí, porque es con las que hacemos las tortillitas y todo esto. Y todos tenemos ahí en casa, ¿verdad? Betty Fernández dice, no se ve. Bueno, Betty, ahorita vamos a ver. El procedimiento es bien fácil, ¿sí? En este caso, el procedimiento, tal vez no estamos enfocados muy en el procedimiento, porque acá el procedimiento es mezclar todo, hacer una masa o una especie de mezcla, porque es suave, no es masa, es un batido, se podría decir, bien, sin grumos, y nada más, ahí estamos. Por eso es que estamos hablando mucho ahorita y dando saludos y todo, porque es bien sencillo esto, ¿verdad? Bien sencillo.
Sandra Mazariego dice saludos desde Patulul, Suchitepeque. Bueno, saludos a Patulul. Yuli Calderón, España, dice, hola, disculpe, ¿qué es lo amarillo que le echaron? Llegué tarde. Bueno, le explico, en lo amarillo que le echamos es la sémola de maíz, ¿sí? Exacto, es la sémola de maíz. Le explicábamos ahora, si no tiene sémola de maíz, puede utilizar harina de maíz. De hecho, de esta hay una que es blanca y una que es amarilla. Cualquiera de las dos sale bien el producto con esto, ¿verdad? Le recomendamos del Comal, así como le recomendamos harinas Oso Blanco, León, San Rafael y Sol Suave también, ¿verdad? Tenemos nuestra Sol Suave listas ahí para hacer nuestras corn dogs, ¿verdad? Dalila Pack dice, buen día, deseo aprender a hacer pan de sabrido alemán. Bueno, vamos a, de hecho tenemos ahí un curso que se nos viene, que es el especial, no especial, es un curso de panes de sabridos. Vamos a hacer francés, vamos a hacer pirojitos, pudiéramos hacer un alemán, el pan alemán, un tipo hot dog. Bueno, podríamos hacer ahí las campechanas, las lenguas. Vamos a hacer la variedad, ¿verdad? Que se hace con la misma masa, solo que en distinto esto, ¿verdad? Vamos a saludar ahí a nuestro querido compañero Fernando López, que se está uniendo a la transmisión. Saludos, Fer. Ahí estamos extrañando acá en los cursos. A ver cuándo tengo el gusto de poder hacer un curso con Mauricio, con Fernando, con Michelle, y se nos viene todo, con Selvin, y que toda la banda esté acá, miren, sería buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ustedes ya conocen a todos. En su momento, Mauricio estuvo conmigo en los inicios, después vino Selvin, luego Fernando, luego Michelle, ahora de nuevo tenemos a Mauricio con nosotros, ¿verdad? Floridoni dice, ese tipo de harina, ¿dónde se puede comprar? Bueno, saludos también a todos nuestros distribuidores de harinas, ¿sí? Acá en Quetzaltenango hay muchos distribuidores de harina y ellos podrían ellos tener ahí por ahí la sémola de maíz o con el chino. Bueno, vamos a ver quién nos puede contestar. Hay muchos que le podemos regalar ahí a las personas, ¿verdad? Ahí venían y decían todos la semana pasada, bueno, riven ahí un pastelito, algo ahí, ¿verdad? Pero vamos a regalarle algo a alguien ahí. Dice, ¿se perdió la señal? Sí, se perdió la señal, algo estuvo ahí durante unos segundos, pero ya estamos acá. Lo que estábamos diciendo cuando se perdió la señal era que íbamos, que estábamos preguntando a qué temperatura es la adecuada para freír nuestros corn dogs. A ver, quien nos responda, premio, premio. Aparte de la estrellita en la frente, un premio. Vamos a darle un premio ahí. Dice, en la receta dice, hay dos clases de harina, dice. Sí, la duda es, ¿se usan juntas las dos harinas? Sí, se usan juntas. De hecho, un porcentaje es harina de maíz y un porcentaje es harina de trigo, ¿sí? Eso así es. Vamos a ver, ahí ya están respondiendo por ahí. Y dice, Julia García, saludos a Julia García. Por acá dice Robles Heidi, 160, 170 grados. ¿Qué dice Maurice? Sí, esa es la temperatura que nosotros sugerimos, 160 a 170 grados centígrados, con los cuales vamos a tener un buen cocimiento por fuera y obviamente internamente también de los productos. Muy bien, entonces a Robles Heidi, Nancy López. Quiero ver quién más, Candy Ríos, Edgar Alexander Mazariego, dice ahí saludos a Alex, que está allá en la zona 18 de la ciudad capital, 170 grados, muy bien, 100 puntos, ustedes
como son, creo ver, son cuatro. Uno va a hacer el abanderado, la otra persona va a tener ahí la escolta, y la otra la bandera del CDCAP, y el otro escolta del CDCAP. Ya tenemos nuestro cuadro de honor ahí con nuestros compañeros que estuvieron ahí respondiendo muy bien. Así es, así es, así es, ¿verdad? Susana Morales, de Morales, dice, ¿podría repetir la receta, por favor? Vamos a tener ahí la receta en unos segundos más. Vamos a volver a colocar la receta ahí para que ustedes puedan ver esto, ¿verdad? Dice ahí Mario René Romero Valdés, 160-170 grados, muy bien. Los Tres Angelitos, dice, es uno de nuestros distribuidores de harina. Ellos nos están viendo y están compartiendo el video, el en vivo. Saludos ahí para todos. 160-170, muy bien. Miriam del Carmen, 170, bueno, Mariana Rojas, Claudia Arevalo, bueno, todos están ahí, ¿verdad? Contestando, Beatriz Cano, Lore Sandoval, Arevalo Karen, Vero Hernández, uy, no, ya no va a alcanzar como que para los cuatro primeros fueron los que van a estar en el cuadro de honor, los demás van a pasar el grado. Bueno, pero vamos entonces con todos ahí. Todavía no, Mauricio, 160, 170 grados centígrados. Y bueno, saludos también ahí para Abner Esteban. Dice, saludos mi amigo, dice, claro que sí mi amigo Abner, nuestro querido y amigo ahí con Oscar Corado, que son los chefs allá encargados de CDCAP Zona 9. De hecho, por unas fallas técnicas el día de ayer se tuvo que cancelar ahí el curso, pero bueno, ya vienen más cursos. Ese pastel espejo lo vamos a estar dando en estos días. Estén muy atentos, por unas fallas técnicas ahí tuvimos que cancelar el curso, pero ellos ahora están allá preparando esos cursos listos para las próximas semanas, ¿verdad? Queremos que nos enfoquen acá la temperatura, ¿verdad? Habíamos sugerido 160, 170, y si ustedes pueden ver, tenemos 162 grados centígrados. Entonces, nuestra temperatura, Eric, está lista, nuestra grasa, es decir, ¿verdad? Como para que podamos hacer el proceso de fritura. Ojo, es muy importante poder controlar nuestra temperatura para no tener problemas con lo que vamos a freír, ¿verdad? Muy bien, Mauricio. Y empezamos entonces, Mauricio. ¿Cuál es la explicación? Los cuidados que tenemos que tener, el equipo que tenemos que tener, todo para este momento. Sí, obviamente vamos a proceder ya a sumergir las salchichas en nuestra mezcla, pero ojo. Recomendamos que podamos tener una tenaza a la mano como para poder sacar las unidades de la grasa, ¿verdad? Es importante que podamos tener todo el cuidado necesario. Recuerden que si estamos trabajando con grasa, lo ideal es que nuestras manos, que son nuestras herramientas, puedan estar alejados directamente de lo que es el contacto con ella, ¿verdad? A la par, es necesario que podamos tener un recipiente con una canastilla para poder escurrir los productos, ¿verdad? Para que los mismos podamos dejar en la grasa que está llevando de más y que las mismas puedan estar libres de ella, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un escurridor de metal, ¿verdad? Porque, un escurridor de metal. Porque si es de plástico, se nos va a chichorronar ahí. Pues sí, lo ideal es que el mismo sea de metal, ¿verdad? Obviamente para una mayor seguridad. Entonces, creo que esta es una de las partes del proceso ahí que están esperando, ¿verdad? Y obviamente no le vamos a dar más largas y vamos a empezar a hacer este procedimiento. Ustedes se dan cuenta, nos estamos apoyando en un pichel, sumergimos nuestra salchicha, giramos la misma alrededor de ella y obviamente ya la tenemos cubierta con la mezcla. Vamos a dejar que escurra parte de la misma y ojo, vamos a proceder con el proceso de fritura, ¿verdad? Entonces,
que la cámara los enfoque. Esto, por favor, lo dejamos caer y automáticamente empieza el trabajo de fritura. Hacemos exactamente lo mismo con una siguiente, ¿verdad? Recuérdense que lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo y dejar no solo una, sino poder colocar dos, tres, cuatro, dependiendo del recipiente que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, vemos de nuevo, ¿verdad? Que la unidad está completamente mezclada y vamos a pasar al proceso de fritura. Vamos de nuevo. Ojo, si se dan cuenta, tenemos unas primeras que tienen un poquito de exceso de mezcla. Entonces, procuremos que las podamos escurrir bien, ¿verdad? Para evitar que la acumulación o el exceso de la misma mezcla nos pueda dar determinados problemas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo está esta unidad, ¿verdad? Y vamos a la sumersión en la grasa. Definitivamente, cuando hay exceso de grasa, pasa eso, ¿verdad, Mauricio? Eso de que le salen algunas bolitas extras ahí, pero bueno, eso no importa porque también salen ricas esas bolitas de masita que estamos teniendo, ¿verdad? Ahí ya lo estamos viendo. De hecho, de nuestras unidades ya ahí están las primeras que fueron las que salieron así, pero ya las otras están muy muy bien elaboradas y muy bonitas, ¿verdad? Vamos a seguir con los saludos. Y vamos a, miren, es que ahí van a ver, ahorita vamos a volver a enfocar ya cómo van a estar saliendo. Vamos a tener listo en una bandeja papel, papel toalla, se podría decir, para que absorbe todo el exceso de grasa después de que Mauricio va a venir, los saque, los coloque en la rejilla, ¿verdad? O en este escurridor de metal, ojo, de metal. Bueno, luego lo vamos a traer acá para que termine de escurrir esa grasita que puede tener. Por ahí nos piden la marca de nuestra manteca. Miren, cualquier marca de manteca es muy buena, ¿sí? Les voy a decir las marcas que tenemos en el mercado. Nosotros ahí sí que no tenemos una en especial, sin embargo, hay muy buenas y yo creería que todas las que tenemos en el mercado son muy buenas, ¿verdad? Podemos empezar con nuestra manteca Capullo, Olmeca, Orosí, Orisol, La Costeña, incluso. Hay variedad de marcas, Mazola, ¿verdad? De hecho, Mazola tiene también, y hay otras marcas también, Olmeca y Capullo, y todas las marcas ya traen ahora la manteca en libra, ¿verdad? Sí, Eric, quisiera que la cámara nos pudiera enfocar acá, que ya nuestras unidades ya están listas como para poderlas extraer de la fritura. ¡Hala, qué rico está eso! Se pueden dar cuenta, tenemos un buen cocimiento de forma pareja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos interesa afinar, ¿verdad? Que las mismas puedan tener este color específicamente, ¿verdad? Así es de que yo creería que empezamos a preparar. ¡Ah, no, hombre! Aquí ya está. Vamos a degustar, ¿verdad? Porque esto está irresistible. ¡Ojo! Recuérdense que tenemos que pasarla sobre un escurridor para poder extraer la mayor cantidad de grasa que puedan tener. Que por supuesto no es mayor cantidad la que tiene, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la sumersión de más unidades, ¿verdad? Ojo, tenemos que controlar la cantidad de unidades que vamos a colocar en nuestra freidora a manera de poder trabajar sin ningún inconveniente. Recordamos de nuevo, ¿verdad? Poder
escurrir un poco las mismas para que no vayan a llevar exceso de mezcla, ¿verdad? Para que podamos tener una bonita presentación. No sé ustedes, pero a mí ya se me antojó disfrutar de un corn dog con sus aderezos respectivos. Eric, ¿qué decís si te preparas unas dos ya? Ah, ahorita vamos a prepararnos unas ricas y deliciosas salchichitas. De esas calientitas vamos a agarrar. Sí, por supuesto. Vamos a agarrar de estas calientitas. Vénganse conmigo. Acá. Miren, como ya viene septiembre, mes de la patria. Acá en Chela estamos de fiesta. Pero bueno, por cuestiones de COVID-19 no vamos a tener feria, pero bueno, podemos tener feria en la casa con unas donitas, unos churros. Vamos a ver si podemos poner el curso de churros, Mauricio. Sí, también pudiéramos enseñarles a hacer churros. Pero estas salchichas, miren, muy bien. Mauricio, ¿cuántas quiere? Para empezar, unas 12. Unas dos, dice Mauricio, muy bien. Vamos a venir. Y ya miren, tenemos nuestro recipiente de feria también, incluso, ¿verdad? Vamos a tener acá dos para mí, definitivamente. Vamos a preparar. Don Rosendo, usted, como chinito, solo mitad, dice. No, también le vamos a hacer dos a Don Rosendo ahí, allá en cámara, ¿verdad? Pero vamos a tener. ¿Qué se necesita aquí? Ya solo venir y tener. Eso, miren, con todo, Mauricio, por favor. Sí, hay quienes no les gusta la mostaza, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a ir con todo. Y la salsa de tomate también. Eso, miren esto, ¡ala! ¡Qué delicia! De veras que esto es lo bonito, miren, ya vienen ustedes, lo agarran, lo probamos, ya se me hizo agua la boca, y vamos a esperar a Mauricio unos segunditos, y vamos a hacer la degustación acá. Mira, Mauricio, ya preparamos acá nuestra porción del día de hoy, nuestra refa. Te invito a que seas el primero. Bueno, vamos a degustar el día de hoy. Esta es... No es la degustación final, no se va a acabar ya el curso, no. Ahorita, esto es un antojito ahí para que estemos, para ver cómo nos salió, porque como todo chef, cuando uno saca su producto, lo primero que tiene que hacer es probarlo, porque para ver si está bien la fórmula o le cambiamos algo, ¿verdad? Entonces, vamos a probar, esto no es una degustación, es... El segmento de probar cómo salió la receta, ¿verdad? Buenísimo. Qué buenísimas están estas salchichitas calientitas. Yo creo que vamos a parar y la degustación, ¿por qué? A ver. Porque yo veo que el camarógrafo nos está haciendo una mala mirada. Nos está haciendo malos servicios. Entonces mejor esperemos a que salgan las de él. Y le vamos a preparar unas a Don Rosendo. Va a dejar la cámara y va a tomar la bandejita. ¿Verdad que sí? Deliciosas. Buenísima. Vamos a ver ahí. Qué rico, provechito, dice. Pero compartan, dice Jessy Pérez. Julia, Julia de García, bueno, no es eso, Julia, lo que estamos haciendo acá es para bien de toda la humanidad, nada, sí, ¿verdad? Para bien de todos, ahí en casita, estamos probando si está bien o no está bien la receta, ahí está, deliciosa. Odette Méndez, Santillana, dice, ¿cuándo lo transmiten en YouTube? Si se detuvo la imagen. Lo veré de nuevo, dice. Claro que sí, puede usted
Yo creía que un par de días está en YouTube. Si no, acá, solo termine el video, vamos a tener ya prácticamente la repetición aquí, ¿verdad? Entonces, podría decirte que ya salieron las de Don Rosendo. Bueno, Don Rosendo, llegó ahí la rema. Ah, no, pero a Don Rosendo le salieron, le hiciste unas ahí de las gorditas, de las buenas ahí, ¿verdad? Sí, es que me empezó a hacer algunas feliz. Ah, bueno, ¿verdad? Sí, entonces ahí lo estamos complaciendo. Muy bien, ¿verdad? Ahí vamos a decorarle de una vez. Y mire, usted algo le dio ahí, Don Rosendo, a Don Mauricio, porque tres le puso a usted ahí para que le hiciéramos. Bueno, vamos a, con todo, Don Rosendo. Muy bien, vamos entonces con todo, dice él. Eso. ¿Y qué dicen si abrimos una venta de cordón? Miren, esto para iniciar un negocio, para emprender un negocio, buenísimo. Miren, pizza, cordón, churros, donas, todo esto está muy, muy, muy rico, fácil de hacer. Un alto rendimiento, porque sí da un rendimiento bien alto. Con una librita, miren, estamos haciendo un montón de salchichas y nos va a sobrar la mezcla. Entonces, bueno, Don Rosendo, pero igual, al terminar, miren, esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué rico lo que hicimos el día de hoy, cordón, ¿sí? Bueno, se vienen cursos parecidos a este, muy bonitos, muy, muy especiales para el niño, para los niños en casita. Y bueno, un saludo ahí especialmente para mis tres angelitos que están allá en casa, ahí a Jimenita, Marianita y Gabrielito, ¿verdad? Que nos están viendo porque me decían, bueno, hoy vamos a hacer los corn dog en casa. Y bueno, esperamos que solo lleguemos, vamos a hacer nuestra masa, vamos a darle ahí a las salchichitas y bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos, Mauricio, ya casi terminamos, ¿verdad? No llevamos pero ni la mitad de la mezcla. Creo que estamos utilizando aproximadamente un 40% de ella. ¿Verdad que sí? Sí, pues. Rinde esto un montón. Algo muy importante que se nos estaba yendo. Si usted le da más cocción de lo normal, seguramente va a tener problemas. O sea, tiene que darle el tiempo ideal, que no se le vaya a pasar. ¿Por qué? Porque si no, lo más seguro es de que la salchicha internamente... ¿Qué es lo que pasa cuando se cocina una salchicha? Ella se expande. Entonces, cuando usted mete a la fritura, está creando una corteza de la mezcla con la que forramos la salchicha. Entonces, ella se pone rígida, ¿verdad? Pero sí, usted le da más cocción de lo normal, la salchicha se va a ensanchar. Entonces, esa corteza que ya formó, digamos, lo que está cubriendo la salchicha, lo más seguro es de que se va a reventar. Se revienta. Y nosotros ayer le poníamos, porque sí nos dio un par de estas, esto, y le decíamos el efecto, ¿cómo le decíamos, Mauricio? ¿El efecto qué? Hulk. el efecto Hulk. ¿Por qué? Porque comienza a rasgar lo que es la masita y ya se ve como que si tuviera un problema esta, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos más tiempo, Mauricio, para poderles decir qué es lo que da ese efecto Hulk cuando se hace se va a la fritura por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces,
ya estamos terminando. Yo creería que vamos a ir terminando, Mauricio. Si hay alguna duda, porfa, díganosla ahorita, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto. Es el momento ideal para que usted pueda, en sus comentarios, podernos escribir y decirnos, mire, tengo una duda con relación a las harinas, lo que decíamos al inicio, es conveniente freír con aceite, con manteca, la diferencia entre sémola y harina de maíz, y todo ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que al final de cuentas nosotros queremos es que usted quede lo más satisfecho posible, ¿verdad? Y que no pueda, y que no vaya a tener prácticamente ningún inconveniente a la hora de poder hacer estos productos en casa, ¿verdad? Así de que los invitamos, ¿verdad? Para que nos pueda escribir, leyendo algunos comentarios, dice cuando lo transmiten en YouTube, se detuvo la imagen y lo veré de nuevo, sí. Algunos inconvenientes por la atmósfera, si no estoy mal, ¿verdad? Acá en Xela está un poco nublado, hay mucha nubosidad, entonces yo creería que eso también es un factor como para poder tener esa clase de problemas. Dice, felicito al staff de Chef, excelente receta, saludos desde El Salvador. Anteriormente habíamos saludado a una persona de México, hoy saludamos a otra persona de Salvador. Anteriormente veía yo un comentario de una persona que lo saludaba desde Brasil, y pues es impresionante y es de agradecerles a ustedes esta sintonía, ¿verdad? La preferencia y ante todo el tiempo que usted se está tomando como para poder seguir esta transmisión, ¿verdad? Que obviamente todos estos cursos se han estado preparando con mucho cariño, especialmente para que ustedes puedan elaborar la mayoría de productos. ¿Eric? Bueno, yo ya me quité la careta porque viene la degustación. Otra. No, ahorita ya la degustación. La primera fue solo para estar seguros que todo está bien, ¿verdad? Algo muy importante, y les decía, este es el efecto Hulk. Ahí Mauricio estuvo ahorita, él platicando con ustedes, y sí se nos fue un poquito, ¿verdad? En esta. Entonces, pero era lo que queríamos que mostráramos, ¿verdad? Que le diéramos más tiempo para que vieran el efecto Hulk, ¿verdad? Ella viene y hace exactamente eso, o sea, revienta. Y si ustedes ven, está, miren, están más doraditas que de costumbre. Por ejemplo, esta, miren, esta está muy bonita, pero está blanquita. Sin embargo, esta sí está muy morenita, ¿verdad? Entonces, Mauricio, ¿nos vamos? Por supuesto, pues prácticamente hemos estado llegando a la culminación y de hecho, tiempo, comunidades, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la última en nuestra fritura y obviamente a ustedes les agradecemos la preferencia, un saludo muy especial a todos, un agradecimiento también por los comentarios donde pues nos daban la bienvenida y déjenme decirles de nuevo que estoy muy feliz, primero muy agradecido con Dios de poder estar de nuevo acá en este set, acá con él, ¿verdad? Y ante todo, pues haciendo productos de calidad, ¿verdad? Productos en los cuales lo que buscamos es que usted también pues pueda tener preferencia en nuestros productos, así que los productos que comercializa Molino Modelo, decíamos nuestras harinas de maíz, nuestras harinas de trigo, nuestras premezclas, ¿verdad? Que son productos líderes con las cuales usted puede hacer un sinfín de maravillas. Nos vamos y nos vamos con esta degustación. Yo quería probar estas tipo cóctel, son muy ricas, la verdad, a mí me gusta mucho. No, primero dándole gracias a Dios primero, a usted que está ahí en casita y que nos está poniendo atención y que está haciendo sus salchichas, y si no las va a hacer, si no las hizo ahora con nosotros, yo estoy seguro que las va a hacer. Miren, muy muy rico, muy delicioso, y bien fáciles de hacer. Porfa, a los chicos que están allá, díganle papá, mamá, tía, abuelito, háganos los cordón. Y bueno, nos vamos con esta degustación, y esperamos verlos la próxima semana. Que Dios nos dé vida, que Dios nos dé salud, y vamos a estar con ustedes
La próxima semana, día martes, CDK Guatemala, día miércoles, CDK Quetzaltenango. Y bueno,